Un saludo para todos. Espero que ya disfrutando este día domingo, en el que de nuevo nos reunimos en este programa bravísimo. Primero agradeciendo los buenos deseos del domingo pasado, ya que superé los 44 años. Muchas gracias por sus oraciones. Y quería que hoy comentáramos un pasaje de una carta de San Pablo a los romanos. En el capítulo 8, San Pablo nos exhorta, nos advierte: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no se ahorró entregarnos a su propio Hijo, para que diera su vida por nosotros. Él nos condenará, ¿no acaso hará justicia con los que son fieles? Es una bonita exhortación esta la que hace San Pablo. Pensar en eso. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios no puede estar nunca a favor del mal y el mal de las personas. No puede querer nunca nuestro, digamos así, poca fortuna o nuestro sufrimiento, nuestro dolor. Al contrario, lo asume para que podamos purificarnos y podamos elevarlo a Él. También como un modo de a veces desprendernos de las cosas, de las personas, y no estar aferradas a ellas, a ellos, en el buen sentido, porque siempre, lógicamente, queremos amar a los demás y estar junto a ellos, especialmente los más queridos. Aquí tal vez es un reproche que nos puede hacer el Señor cuando a veces le reclamamos cosas. Si existes, dame esto. Si eres bueno, ¿por qué no me concedes lo que te pido? ¿Será que Dios no me oye? Dios siempre nos escucha. Dios siempre está con nosotros. Quiere que tal vez perseveremos en una oración. Quiere que tal vez pues nos preparemos para recibir mayores bienes de lo que estamos pidiendo. Quiere que no lo tentemos. Hablábamos el domingo pasado de las tentaciones, y a veces puede haber una tentación un poquito más sutil que no advirtamos, la tentación de como utilizar a Dios, servirnos de ese poder de Dios para un beneficio personal tal vez, o para conseguir es lo que nosotros queremos y pensamos que debe ser lo bueno, la voluntad de Dios. Recemos en cambio, oremos como el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, la tuya. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación de tentar a Dios, y líbranos del mal. Que Dios los bendiga y un feliz domingo para todos. Un saludo.